Al respecto, ya de forma inminente, como lo ordenó el jefe de Estado venezolano, el director del SEBIN, Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional, el mayor general González López, va a ofrecer detalles acerca de lo que fue la captura de estos sujetos y cómo se frustró este plan terrorista encabezado por el partido Voluntad Popular. Buenos días. Hoy 23 de febrero, por instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, me dirijo al país y a toda la comunidad internacional para informar hechos de reciente ocurrencia con la finalidad de alertar de esta acción criminal que constituye una significativa señal que el terrorismo no ha cesado y que por el contrario busca nuevas formas para un mismo fin, el derrocamiento del presidente. En el entendido que la acción delictiva de grupos de la derecha pretenden la salida forzosa del mandatario y una vez más la inestabilidad de Venezuela. Estos ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la oposición persisten en su objetivo y los órganos de seguridad del Estado reeditados en 2017 con pérdidas de vida y destrucción de bienes públicos y privados. Lo novedoso aquí es el cambio de fuentes de financiamiento de la actividad terrorista que incluye la comisión de delitos previsto tanto en el Código Penal como en las leyes como la que sanciona a la delincuencia organizada y al terrorismo. Es decir, estamos viendo en esta nueva escalada delictiva con la utilización de un delito común que es el secuestro como forma de financiamiento al terrorismo que de por sí ya es un delito, es decir, del financiamiento simple y directo aportado por los apostadores del golpe. Se ha pasado a la búsqueda de otras fuentes de obtención de recursos por agotamiento o pérdida de credibilidad de los financistas naturales, una dualidad criminal de la comisión de otro delito aparentemente inconexo, como es el secuestro y la extorsión a empresarios, que es muy utilizada en otros países, incluso en algunos que son vecinos cuyos grupos hostiles a nuestro gobierno constitucional siguen de forma oficial y encubierta tratando de derrocar al presidente de la República. Pero seguiremos en permanente vigilancia, luchando constante y sin descanso para mantener la paz de la patria. A continuación, les mostraré un video que es parte de las evidencias del trabajo de prevención y de captura de esta organización terrorista. Como quien dice, parte del personal para ver cómo quedamos antes.
también es más grave. Inclusive esta semana, esta es una semana de ir afinando, de ir viendo los señores que van a la caravana, que va a estar más allá, que el otro se mata, para tomar el tiempo anterior a qué hora llega allá, para ver cómo él llega allá, hay días que más allá para ver cómo a qué hora él llega a las 5, a qué hora está más o menos, llega allá, a uno que pase tanto tiempo en el edificio. Por si uno ya se va a la restricción, hacerlo allá. Si no, hay que ver cómo que se va a recoger ya. Para que buscar la manera de lo que cómo se va a recoger para que lo que se pare, porque si está cerca de la alcaldía, aquí no lo conocen allá, acuérdate que está en un hueco, pues yo creo que lo quiero ver que de repente alguien lo vea, que lo está agarrando una cabana, como lo conocen a él lo conocen en la alcaldía, no vaya a ser que de repente alguien hizo una paja y ya no está para ancho que está en la autopista y mantiene para hay que sacar toda la logística, pero tú sabes cómo es. Claro, no está bien, hermano, está bien, ciudadano, ok. Yo sé de todas maneras, ya tú sabes que yo te empiezo con eso, yo ahora lo llamo para ver que la causa no es una cosa, o si no, vamos para irnos mañana, ¿te parece? Bien, hermano, está bien, ¿te parece? Este servicio continúa haciendo las diligencias necesarias para garantizar la paz de la patria. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.